egun on guzti hori, tokatzen zait, ba, lehenengo itza, akademika esango nuke, e, eta hastia, binomio batekin oso oso giltzarria esango nuke dela, ez? E, kudeak eta publikoa eta gobernantza, binomio baina esina, ez zina, ez? Jarri, jarri nahiz, ez? Me, korresponde arrancar esta jornada ko, que pretendemos plantearla a modo de, casi de De píldoras, ¿no? de, de explicación desde lo general a lo especial de todo lo que envuelve a, a la contextualización que, que Imanol Arsa planteaba. ¿no? Lo que me planteaba y lo que me gustaría intentar hacer en, en 20 minutos es eh, convencernos, como me convencí yo en un primer momento, que el término gobernanza no es un mero neologismo o una moda, sino una necesidad que interpela a la dimensión más importante de la política. Buen gobierno es una dimensión adintra de las relaciones de equipo, donde las personas siguen siendo fundamentales, pero se refiere a, a los vericuetos de los acuerdos internos dentro de un gobierno que muchas veces provocan una mala gobernanza. El concepto de gobernanza interpela a la dimensión ad extra de la política. ¿no? Y hoy va a ser un buen ejemplo analizando. El cuarto de los códigos, el relativo al ámbito de las subvenciones, que otra vez no es una moda, ¿no? porque la interacción entre lo público y lo privado ya tiene mucha literatura, la relación entre la ética pública y privada todavía no tanto. ¿no? Y el binomio que planteaba Imanol ahora, el concepto de, de buena persona y de buen político, eh, no tiene buena prensa a día de hoy. Hablar de valores. a mucha gente le sigue despertando un punto de escepticismo o de buenismo y, sin embargo, es la única manera de, de actuar. ¿no? Incluso con excelentes instrumentos como los que de los que se está dotando no esta diputación de este gobierno foral, ¿no? sino lo que es Guipúzcoa como territorio, la clave es Son o somos las personas en la dimensión de quienes ejercen lo público y de quienes desde fuera tenemos la obligación de servir como contrapeso directo a través de una ciudadanía responsable. ¿no? Y criticar no es desleal, criticar es la manera de construir positivamente. Y hay ejemplos de praxis que no son probablemente las más acertadas, como no las hay en la universidad, en la justicia, también en la política, pero en qué planos no. ¿no? Y mi, mi intención era tratar de proponer una suma de binomios y un análisis muy rápido de, de lo que creo que habría que entender por gobernanza y el punto en que estamos. ¿no? La suma de binomios que da para un manual eh, de la buena gobernanza como eje de acción institucional, del vínculo de política y administración de ida y vuelta, de la racionalidad administrativa y de la burocracia, que es un elemento que gripa el motor del buen gobierno y de la buena gobernanza, la gobernanza inteligente y cooperativa, el conocimiento y la transparencia, la transparencia no es el cotilleo. La ausencia de transparencia es cómo se designa a los vocales del Consejo General del Poder Judicial o cómo se designa al presidente de la Comisión Europea, que es lo más parecido a la elección del Papa cuando toca, porque no se sabe de dónde llegan eh, los auspicios para llevarlo adelante. Eso es falta de transparencia, no el cotilleo, que es en lo que se está transformando la transparencia. ¿no? La misión ética, que me parece fundamental de la política y de la gestión pública, y ese concepto tan redondo, tan cuajado, pero tan complicado de gobernanza ejemplar, ¿no? que es un tema muy, muy interesante. Eh, apuntaba en un discurso que me encantó, Michael Sandel, el flamante premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, ¿no? hacía un discurso que propongo leer. Lo que el dinero no puede comprar, ¿no? ponía ejemplos, se puede comprar un rinoceronte blanco por 150.000 dólares, eh, el vientre de una mujer india por 6.000 euros, lanzar a la atmósfera una tonelada de CO2, 13 euros. La confianza no se puede comprar. Las cosas que valen en la vida no tienen precio. Y una de ellas es una buena gobernanza y un buen equipo. ¿no? Tony Youth decía también, me encantaba, que los mercados no generan confianza, ni cooperación, ni acción colectiva para el bien común. Son una parte imprescindible para generar riqueza, pero ninguno de esos aspectos claves, confianza, cooperación, acción colectiva para el bien común, eh, son posibles solo con mercado. Solo los ciudadanos y la política podemos ser capaces de hacernos cargo de algo tan importante como eso. ¿no? Porque creo que es una de las personas, compañeros que va a intervenir hoy, Rafa Jiménez Asensio, que traía a colación una reflexión de un clásico diciendo que la confianza es esa institución silente que vertebra todas las relaciones humanas. En un aula, en la familia, en la política, en cualquier ámbito de actuación coral o colectiva, si quiebra la confianza... Eh, comienzan a no ir bien las cosas, ¿no? Y otra vez, la confianza puede quebrar normalmente no porque hagamos bien o mal las cosas, sino por cómo las hagamos, ¿no? La importancia de los procedimientos, y la cita a la participación ciudadana es una de ellas, es fundamental, porque la política y los políticos o las políticas no aciertan siempre como no acertamos el resto de ámbitos, ¿no? Luego trataré de plantear esa cuestión. Pero de todo lo que hasta ahora trataba de comentar, el binomio ética y política me parece fundamental. Elevar los criterios aceptables desde un punto de vista ético, ¿no? que incluye una nueva manera de hacer política. ¿no? Ahora mismo acaba de expulsar la presidenta del Congreso a un diputado por elevar el nivel de los insultos. ¿no? Eh, eh, el nivel de los adversarios políticos no puede ser un espejo negativo de la relación social, porque si lo articulamos de esa manera, lo más fácil es enervar la energía negativa, el cabreo, la indignación, el malestar, el analgésico de enfadarte, eso chuta en política y en todo lo demás, ¿no? Pero, bueno, sintetizar la apuesta de la ética pública es lo que me gustaría tratar de, de explicar, ¿no? Y ahí eh, no voy a entrar en, en la mezcla que no me gusta de moral y ética, pero de la conciencia privada habría que hablar algo, ¿no? ¿Es inteligente y responsable colocar los ahorros en un paraíso fiscal? ¿Es normal tratar de evitar pagar el IVA? ¿Es moralmente justificable ofrecer algo a un funcionario a cambio de un favor? Eso se llama cohecho, ¿no? pero también de otras maneras. ¿Es aceptable ocultar información sobre ingresos a la Administración de Hacienda? ¿Es justificable verter escombros donde se puede y construir cosas por ahí sin licencia? Yo creo que la responsabilidad de los ciudadanos en la integridad alcanza muchos ámbitos. ¿no? Eh, y desde luego la responsabilidad propia del ciudadano como eje central también de la política de un buen gobierno. ¿no? Dejo de lado la, la conciencia privada, pero... Otro binomio de ida y vuelta, ¿no? La, la judicialización de la política y la politización de la justicia, que ambas son tan perversas una como otra. ¿no? Estamos viendo que la política se juega con frecuencia en los tribunales y que el recurso a los tribunales, yo soy el primero que lo conozco como abogado, es un derecho, por supuesto, pero también puede ser una obligación. Todo eso tiene sus limitaciones. El abuso de la judicialización de la política es un síntoma que conviene analizar, porque pone de, de relieve la escasa capacidad de la política para articular ciertas demandas, ¿no? Pero sobre todo, a mí es lo que más me preocupa, es que el hecho de que un tribunal desbarate una imputación a un político no puede decir que acredite la corrección política de ese político, ¿no? Bien porque haya prescrito o bien porque salga del terreno de la investigación. O dicho de otro modo, que entre, entre una conducta incorrecta o desviada y la audiencia nacional hay un trecho por recorrer, que se llama conciencia privada también del político, ¿no? Y no vale decir que como me he librado de la imputación soy el campeón o la campeona desde ese ámbito. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque los tribunales analizan cuando analizan lo jurídicamente reprochable, no lo políticamente competente. ¿no? Y me parece que estamos perdiendo el norte de ese aspecto fundamental. Hablemos de másteres o hablemos de otras cosas, me parece que eso es súper importante. Eh, que por, una, por un atajo o por una vía más correcta logres salir de una imputación que te convierta en campeón o campeona del ejercicio de la ética en la política no nos lo podemos creer salvo que entendamos que el ejercicio de la política y de la ética está anclado en la audiencia nacional y yo me niego a asumir ese parámetro y sin embargo parece que estamos admitiendo inérgicamente que eso es así hay cosas que no son delito no están bien e que non han de ser políticamente aceptables. E, además, a un representante político e público hai que exigirle máis que como cidadano privado. Hai que exigirle como cidadano privado, pero máis desde ese punto de vista. Se si hablamos de ejemplaridad, máis. E iso tiene aspectos a tener presente. Con todo, é evidente que Lo éticamente correcto tampoco corresponde con lo políticamente competente, aunque lo segundo no es posible sin lo primero. No es posible que haya un buen gobierno sin una buena ética, pero puede haber una ética excelsa y un mal gobernante o un mal equipo de gobierno. La ética es el cimiento en el que construir o empezar a construir una buena política, pero no es la garantía del buen gobierno. No lo es. Hace falta más. Fijar los mojones con todo lo que se está haciendo me parece un elemento clave, fundamental pero no suficiente, y hay que mantener la motivación desde ese punto de vista. Un gobierno éticamente intachable no es necesariamente un buen gobierno, ¿eh? aunque, como decía, no puede haber un buen gobierno si no, si no se respetan esos mínimos éticos, y los códigos de conducta, los cuatro aprobados hasta ahora y la norma de buen gobierno, pretende asegurar esos mínimos, ni mucho menos ni mucho más, me parece súper importante. ¿no? Subrayaba la idea creo que vinculada a la ética de otra forma de hacer política. ¿no? Mejorar la calidad de nuestra democracia eh, no solo es efectivamente tratar de dignificar la política para que realmente se asocie a una labor eh, fundamental. La regeneración ética de la política es combatir la corrupción, pero es respetar lo público, mantener una conducta ejemplar y para ello hace falta mejores instrumentos de control. Si no tenemos contrapesos... Eh, Preventivos y también, efectivamente, en su caso sancionadores, porque de otro modo no se puede entender, no lo podremos llevar adelante. Pero otra vez, y creo que de eso hemos aprendido todos y todas, elaborar un código no significa decir que se cumpla la ley, para eso no hace falta un código, ¿no? Y eso, en el ejemplo de dos de los códigos, es especialmente complejo, porque se trata de ir más allá de la ley. Eh, a través de lo que es el elemento conductual, que es lo que puede pervertir los mandatos normativos. Me parece importante, además de lo que trataba de comentar antes, eh, lograr un estilo más respetuoso en la relación entre los actores políticos y con la ciudadanía. ¿no? Me parece que, eh, por supuesto, que no se trata de que estemos todos de acuerdo, eso empobrecería el pluralismo político, pero convertirnos en tribus, en caristios, bárdulos y autriiones, como en este país fuimos. Eh, llevar el antagonismo ideológico a lo que estamos viendo hoy día, y creo que Guipuzcoa en eso sí es un oasis todavía de relación, y me parece súper importante, transformar la política en desprecio y en exclusión, estigmatizar al diferente, insultar directamente es el fin de la política, porque abre el matonismo político, y en el matonismo político se cuelan políticos y no políticos. Entonces creo que es un dato importante, la incapacidad para ponerse de acuerdo, no voy a caer en la ingenuidad. Me parece que es eh, un rédito que tributa a la baja y el cinismo al alza. ¿no? Y cuando el cinismo en la política es un valor en alza, vamos fatal desde el punto de vista de lo que son valores éticos. ¿no? Entonces, me parece que es también importante esa, esa dimensión desde ese ámbito. Eh, decía Francis Fukuyama, ¿no? que en algunas cosas se se equivocó para hacernos reflexionar a todos, que buen gobierno y democracia, él decía, no son fácilmente separables. Yo creo que es que son directamente inseparables. ¿no? Una buena institución, decía, es aquella que sirve de manera transparente y con eficiencia. Bueno, la definición de buen gobierno cabría y de buena gobernanza en cuanto a estándares, yo creo que pasa por ética pública, integridad, honestidad, que no es exactamente lo mismo, y ejemplaridad. ¿no? Eh, y quería subrayar otro. Otro detalle, ¿no? Normalmente se habla de, del concepto de gobernanza para decir bueno, ya están los nuevos tecnócratas, creadores de ideas, para despolitizar la política. Yo creo que es exactamente lo contrario, es recuperar espacios que la política tenía abandonados desde ese ámbito. ¿no? Y que me parece fundamental. Es lograr articular nuevos tipos de estructuras y de procesos para, para la acción política. Y Manuel subrayaba antes la idea de la importancia de los procedimientos. ¿no? Me parece más importante los procedimientos que las estructuras. Siendo importantes las estructuras y teniendo que adaptar y superar inercias y el reto de elaborar un nuevo andamio dentro de la Diputación para el siguiente siglo es un reto mucho más que coyuntural, ¿no? estructural. Y no solo personas, sino también habilidades, competencias transversalidad, cómo articular esa relación, no es un tema que incluso en la OPE que se vaya a realizar eh, tiene mucha complejidad desde ese punto de vista, no, así que cuando viene algo complejo lo más fácil vuelve a ser criticar y lo que hay que hacer es tratar de aportar humildemente propuestas entre todos porque lo más fácil es que colocarte pasivamente a este lado de la mesa y decir que se equivoquen los otros o, o las otras, no todo por algo que oh, lo dijo Maquiavelo hace algunos siglos y sigue siendo así, desgraciadamente, eh, dos siglos más tarde también. ¿no? La política, él decía que era una actividad poco inteligente ¿no? No, y no se refería a inteligencia artificial, pero bueno, eso daría para otro debate. Pero desde luego sí es una actividad de corto alcance, de mera táctica oportunista, repetitiva, rígida, inercial y que pretende resolver con parámetros de conducta de hace dos siglos problemas que son absolutamente complejos. ¿no? Y o entendemos que ese déficit sistémico de la política solo lo solventamos cambiando el modelo de hacer política, o difícilmente lo vamos a poder resolver. ¿no? Eh, confianza, reputación, reciprocidad, diversidad, horizontalidad, regulación, cooperación, es que eso no es política. Es un aula, es la familia, son las relaciones de cuadrilla, son las relaciones de pareja. Si no lo entendemos de esta manera, eh, me parece que vamos muy confundidos. ¿no? Todavía hay empresas que se gobernan, gobiernan con la tiranía de la verticalidad. ¿no? Y comprendiéndolo la relación empleado-capital en la visión más sinalagmática del término, tú me das, yo te doy. ¿no? Eso, aparte de que gripa el motor fundamental que somos las personas para motivarse por un proyecto, no tiene recorrido desde ningún punto de vista. Alguna institución muy importante de este país, del área privada pero con capital público, eh, tuvo un mandatario que no hace tanto tiempo impuso la tiranía de la disciplina. ¿no? La tiranía de la disciplina dura cuatro lunes. Al quinto lunes la gente abandona ese proyecto. Y cuando el miedo atenaza por razón de la tiranía, lo que haces es el temor a equivocarte hace que gripes ese motor de actuación. Eso creo que debe de cambiar. Y para eso la misión de la ética de la política y de la gestión pública es fundamental, ¿no? La pregunta que, como siempre nada retórica, formulaba mi compañero y amigo en Globernance, Daniel es para darle una vuelta, ¿no? ¿Cómo formular los deberes éticos de la política sin caer en, error, en el error de pensar que con eso ya hemos garantizado una buena política, ¿no? Es decir, diagnosticar los, er los deberes éticos, saber cuáles son, no garantiza una buena política. No podemos Dedicarnos con perdón a sestear diciendo ya hemos cubierto nuestros echecolanas, nuestros deberes, ya esto fluye naturalmente. Afortunadamente, depende para bien o para mal, doble espejo de las personas. ¿no? Ahí es donde entra esa misión ética de la, de la política, de la vida en sociedad, yo creo que diría, ¿no? de la gestión pública. ¿no? Orientarlo al bien común debiera de ser para sentirse satisfechos si y a lo público. Nadie le protege, yo lo veo en la universidad. Tenemos enormes fallas, enormes sistemas mm, perversos, debiéramos de tener otras maneras de funcionar y sin embargo, como es un reducto de libertad, es capaz de lo mejor o de lo peor en razón de lo que hagamos las personas que trabajamos. Y si no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, no podemos reprochar a la rectora, al rector, al claustro, al gobierno vasco. Depende de cada uno de nosotros o de nosotras. ¿no? Reivindicar solo los complementos. Laboralizar el concepto de la universidad es el fin de la universidad, por lo menos de mi universidad, que es la universidad pública. Me parece fundamental. Y, lo, y hablo no en primera persona o en plural, majestático, para no hacerlo solo respecto de la política. Ese es un sentido ético del concepto: sentirse satisfecho y aportar valor. Yo colaboro en el ámbito privado en un despacho importante, Cuatro Casas, cuyo principal valor es el repositorio de todo lo que hacen los profesionales. Los más de 10.000 documentos que se han ido elaborando es el cuore del, 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 de ese despacho. ¿no? Si hiciéramos eso en la administración pública, si demostráramos la capacidad de valor que podemos hacer en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los gobiernos vascos, si no secuestráramos el conocimiento, ennobleceríamos la política y daríamos una función social muy potente y muy importante. También eso creo que es gobernanza ejemplar, porque una, goberna, una buena gobernanza es, indefectiblemente, una gobernanza ética, y hablar de lo que hoy vamos a hablar o estamos tratando de empezar a hablar de procesos de instrumentos de procedimientos es fundamental, es clave desde ese punto de vista, pero es clave otra vez y para los del derecho es, los que estamos en derecho es especialmente importante en constante evolución. La foto que hoy nos entregáis con los códigos es una foto que probablemente evolucione, deba de evolucionar a través de la praxis y, y no sean un código sean algo que tengan que modularse y adaptarse. ¿no? Y, y creo que eso es el, un elemento fundamental la, la constante evolución la innovación práctica el concepto de innovación social que llega a todos los lados menos a la política y al derecho. dos herramientas conservadoras per se porque han entendido que la protección o salvaguardia de su propia actividad se protege mejor cuando el ritmo sea más lento. por eso el derecho privado era un derecho mucho más conservador que el derecho público administrativo, donde había una cierta hipertrofia. Ahora también en el derecho privado ocurre esa, esa circunstancia. ¿no? Los códigos de conducta y las buenas prácticas no pueden ser una foto fija, es un, per, una permanente evolución a sumar a través de lo que es cánones de conducta que tenemos que aportar entre, entre todos. ¿no? Y tiene que aportar protección a la ciudadanía y prevención frente a... A prácticas desviadas, además de ejemplaridad. ¿no? Me parece que ejemplaridad entendida como prestigio de la actividad. ¿no? Y eso, otra vez, es algo que no se puede comprar, ni con una campaña de publicidad del mejor publicista o la mejor compañía que lo pueda llevar adelante, ni con amiguismos, ni con tribus electoralistas, a las que vamos a llegar, obviamente, por lo que nos toca llegar. ¿no? Al final, la empatía cada vez depende menos de las siglas que está detrás de una persona, también en la política. Depende de la persona. Y el comportamiento privado de esa persona, en el sentido de la manera de ser, cada vez tiene más valor para el votante, como tiene más valor para el alumno respecto del profesor, o tiene más valor para los hijos respecto del laitado o del la ama, desde ese punto de vista. ¿no? Formamos con el ejemplo de lo que hacemos cuando no nos sentimos observados. Y cuando el político se siente observado y tiene el micrófono abierto y cree que lo tiene cerrado, muestra su cara oculta. ¿no? Eh, también los demás. Exactamente igual que el resto de ciudadanos, exactamente igual. Yo no hablo igual con Carmen, mi mujer, comentando cómo ha ido el día, que cuando estoy hablando con un compañero de trabajo, porque tienes un código de relación distinta. ¿Eres insincero o no sincero en un lugar o en otro? No. no yo no creo ser ni desleal ni de manera diferente. Hay códigos conductuales, hay una cosa que se llama respeto. Y el respeto no tiene nada que ver con la deslealtad ni con el cinismo. ¿no? De la misma manera que, el tra que la transparencia exige discreción. y sobre todo en la política. A mí me parece muy bien que conozcamos la agenda pública de Imanol, pero me parece más importante que tengas reuniones privadas con otros agentes políticos de otros partidos para mejorar la gobernanza. y que nos digas luego cómo ha ido y que nos convoques para analizar los posibles acuerdos a los que habéis podido llegar, pero la política como el resto de cuestiones se teje a través de relaciones privadas que tienen que tener un punto de discreción para poder avanzar. Creo que tampoco en eso podemos hacer un péndulo y pretender ser un gran hermano permanentemente expuestos en cualquier ámbito de nuestra de nuestra vida como tal. No basta con el cumplimiento de las leyes, los cuatro códigos, altos cargos, personal Funcionario y laboral, contratación pública y subvenciones son cuatro mojones súper importantes para todo lo que he tratado de adelantar en esta contextualización. Pero no son suficientes, son necesarios, imprescindibles, innovadores, eh, pero hay que echar carburante a este proceso y somos las personas las que podemos contribuir en toda esa dimensión. Yo creo que si se logra llevar adelante lograremos una mejor política, seguramente unos mejores políticos y políticas y, sobre todo, ese concepto de ejemplaridad que realmente... Nos lo tenemos que creer no para ganar eh, una medalla en una exposición o en un congreso, sino realmente para hacer, en nuestro caso, una Guipúzcoa mejor, una Euskadi mejor y seguramente una sociedad mejor. ¿no? Así que yo creo realmente en que esto se puede y se debe llevar adelante. Y si entre todos y entre todas podemos ser capaces de, de aportar algo más, pues yo creo que nos daríamos por razonablemente satisfechos. Estéricas.